esto como deporte hay que estar también en forma, ¿no? Sí, hay que tener una muy buena condición física y que te guste el mar y el contacto con este medio, que es el agua. Sí, sí. ¿Qué te digo yo? Después, ¿qué le dedicas? ¿Muchas horas? ¿O? Sí, intentamos estar por lo menos un verano, invierno, todos los días, porque si no... Sí, porque luego llegas en perfeccionismo a conocer el mar, a conocer las olas, sonidos, tal, ¿no? Empezar a leer el mar. Sí, sí, sí. Te mueves con las mareas, que al final es lo que te marcan los baños, y conocer playas y sitios diferentes. Claro, es un modo de vida esto, ¿no? Claro, claro. Yo vi que hay mucha afición aquí en Portugal, ¿eh? Mucha afición. En cada sitio que voy, donde haya un poco de olas, ahí hay gente pillándolas. Sí, tienen muy buen mar aquí para eso. Es un poco como el fútbol. Lo hacen desde pequeños. Sí, sí, sí. Y luego, lo que pasa es que le hacen muy poca publicidad en algunas revistas, ¿no? Especializadas y todo eso, ¿no? Pasa casi inadvertido, no sino que haya... ¿En Portugal o...? No, España. En España es un deporte minoritario, es solo fútbol. España es fútbol y un poco de básquet, pero solo hay que ver el básquet como que sale en la tele. Sí, porque luego la tabla tiene sitios en América muy espectaculares, donde buscan la ola mayor, sí, donde tal, ¿no? Hay muchos sitios, Estados Unidos, Australia es un modo de vida y es... Allí solo lo ven de otra manera. Porque luego hay sponsor también, ¿no? Que hay unos trajes, hay gente tal, ¿no? Hay gente que vive de esto, incluso en España, aunque es difícil, hay gente que consigue vivir de esto. Henry, te quedaría, porque te voy a seguir un poquitín mientras te bañas. Sí. ¿Te gustaría mandar un saludo a alguien o algo? Sí, a toda la gente que me conoce, mi familia y a todos sus perros. Claro que sí, claro. Claro que sí. Henry, venga, yo te voy a grabar un poquitín y a ver si te pillando el este... Vale, a ver si... Sí, porque yo te voy a seguir por lo verde, por lo verde... Sí, por lo verde, me he puesto el traje para ti. Sí, porque así ya... Porque si no, si vestos de negro no pillo nada. Todos, aquí mal. Gracias y que todo te vaya bien. Bueno, a ti, camarón. Gracias.